say goodbye or ever leave this stuff behind. When it's good, it's amazing. When it's bad, it's uneasy. I wouldn't have it another way. There's no other way, yeah. When it hurts like this, hola, hola amigos, ¿cómo están? ¿Te fascinó ese cambio de estilo que tuvo tu Samsung, verdad? Ponerlo como un Samsung más avanzado como el S21, como un iPhone, como un Xiaomi o como un Android puro, ¿te gustan? Bueno, si eres amante a la personalización y te gustan esos temas, te voy a presentar cómo hacerlo, cómo personalizar tu Samsung a un modo extremo, totalmente extremo, muy fácil, sencillo. No se necesita ROT, nada, y puedes buscar tu estilo. Si tú sientes que tú tienes un teléfono que es Samsung y que ya te aburriste de lo mismo, bueno, yo te voy a presentar cómo cambiarlo. Es espectacular que podemos cambiar hasta la barra de notificaciones, el panel, la barra de navegación, los iconos, y es muy sencillo, muy fácil, amigos, pero te voy a comentar, esto se trata de una aplicación. La aplicación es esta, que está aquí instalada, dice Heads, y en la Play Store aparece como Heads Installer, temas para One UI, es decir, solamente para Samsung, y no es gratis la aplicación, amigos, es de paga, pero es muy barata, $1.5. Haz la transformación en tu moneda local y vas a ver que eso es por lo que trae la aplicación y por lo que te beneficia la aplicación y te da la aplicación, es muy económico. Bueno, tú lo compras, no sé cómo lo vas a comprar, con tarjeta, si vinculas algún tipo de pago, pero lo importante es comprarla. Si tú tienes un Samsung, es importante tenerla, porque es impresionante cómo cambia tu teléfono Samsung. Bueno, simplemente la aplicación está aquí, tú la instalas, la compras, abres la aplicación, se te va a abrir, se va a pedir unos permisos cuando la instalas la primera vez y pones aquí personalizar. Bueno, aquí en la parte que dice interfaz de usuario, tiene unos temas precargados que está, por ejemplo, este, que es el típico Android puro. Tenemos también MIUI, que es el de los teléfonos Xiaomi. Tenemos este, que es el de los iPhone, teléfonos como los teléfonos de iPhone. Y también tenemos default, lo que es Samsung, pero diferentes colores, pueden ser oscuros, blancos. Mejor dicho, y puedes descargar muchos más. Aquí abajito te da una posibilidad de muchos temas que van mucho con el estilo de cada persona. Entonces, estos son los temas precargados, pero también si tú quieres como ponerle algo diferente a un tema precargado, por ejemplo, tú pones uno de estos que es de los teléfonos Xiaomi, el MIUI 11, vamos a seleccionar el tema y ahora vamos a ir hacia atrás y vamos a ir en la parte de construir y instalar. Vamos a instalar para que tú veas cómo cambia este teléfono con este simple, con esta maravillosa aplicación. Aquí nos sale un mensaje, vamos a instalar, vamos a hacer estos pasos, la misma aplicación te va a indicar qué hacer. Entonces aquí se va a la parte de temas. Vamos a seleccionar este tema y vamos aquí en aplicar. Enseguida comienza el proceso de transformación de tu teléfono Galaxy. Es compatible, es importante, es compatible con Android 10 y Android 11. Es compatible para que tú lo hagas. Entonces mira, aquí cambió lo que fue la interfaz de nuestro teléfono Samsung. Los iconos, como tú los ves, también te metes ajustes,
y también cambió. Tú también lo puedes seleccionar como un modo claro, si te gusta el modo claro, y también te da la opción en la aplicación de si lo quieres oscuro, claro, pero es importante, cambia la forma de, por ejemplo, el botón llamar y te transforma el teléfono. Te transforma el teléfono, entonces te metes a GES nuevamente, si no te gustó, te vas a personalizar, escoges otro tema y comienzas a probar los temas que más vaya con tu personalidad. Por ejemplo, si te gustó un iPhone, vamos a seleccionar el iPhone y vamos a construir, instalar. Es el mismo proceso para todos la transformación que vamos a hacer. Eso hace como un proceso de reconoce todos los iconos, comienzan a cambiarse al interfaz que tú escogiste. También la forma de la llamada en ajustes, barra notificación, barra de navegación, mejor dicho, te cambia el teléfono totalmente. Lo que vamos a escoger este, vamos a hacer lo mismo, vamos a aplicar el tema. Ya aplicó el tema de iPhone. Bueno, cuando tú aplicas el tema, de pronto se te pone la pantalla oscura, no tiene fondo de pantalla. Tú puedes descargar fondo de pantalla de, por ejemplo, la interfaz que tú cogiste y ponerla ahí. Por ejemplo, yo tengo varias, vamos a poner aquí descargadas y vamos a poner, por ejemplo, esta que es lo de los teléfonos iPhone, y lo pone aquí definir como pantalla. Y mira, aquí ya está con todo un iPhone X, iPhone 11, iPhone 12, pero el cuerpo de Samsung. Entonces esta aplicación es ilimitada, esta aplicación podemos hacer muchas cosas. Aquí también podemos, por ejemplo, si queremos modo noche, modo oscuro, lo podemos hacer. También nos da la posibilidad de cambiar, de manejar, digamos, si queremos restablecer la aplicación, podemos hacerlo. También nos presentan los plugins, los temas que están precargados para administrarlo. También tiene unas instrucciones. Aquí podemos entrar en instrucciones, ahí te explican de qué se trata la aplicación, cómo usarla. Y también en la parte personalizar podemos ir, por ejemplo, aquí colorear y comenzamos a cambiar algunos aspectos de nuestra interfaz cambiada. Por ejemplo, aquí es todo blanco, si lo quiero poner oscuro, lo quiero poner de otro color, lo podemos hacer. Entonces hay muchas opciones infinitas que podemos hacer. Muchos videos sobre esta aplicación tan, pero tan útil, tan bacana, que te da nuevos aires y la interfaz la cambia cuando tú ya estés aburrido de lo mismo. Y podemos descargar también los plugins, que se llaman estos, que son como un cambio general, y podemos hacerlo particularmente también para tener, digamos, una identidad propia, que tú lo hagas con algún plugin y lo quieras modificar. Entonces, te dejo esa aplicación, amigos, muy, pero muy, muy bacana, una de las mejores que he probado. Si tienes un Samsung, debes de tener esta aplicación, no cuesta mucho y los beneficios son enormes para ti, que te gusta la personalización como a mí. Amigos, entonces, suscríbete al canal, amigo, suscríbete, te gustan estos tips, suscríbete para tener más contenido como este. Si te gusta también, si te dedicas a desbloqueo de teléfono, quitar cuenta Google FRP, también lo hago. Entonces, nos vemos en el próximo video.